Cardi B. Dime. La tipa que pone a cantar a todos los hombres. Dick. Yeah. No. Es un cual el flow de ella que me gusta. La canción está dura, como después de la hielo, así que ya. Está dura eso, pero el verse que me gusta de ella es el que ella tiene con A-Boogie. ¿Qué es A-Boogie? No sé cómo no es. Con el otro tigre, que ella tiene la canción del otro tigre. She goes hard. Pero vamos a hablar de la situación que pasó en Auburn. Porque la botan del hotel, porque supuestamente it was a disturbance call. ¿No es verdad? Pero en este video ella dice que los policías de Auburn son unos racistas. Y subió un video en el cual que ella dice que ella no fuma marihuana. Que eso la hace sentir paranoico y que cuando dice que la pone friki, se da un par de pastillitas. Normal. ¿No es verdad? No, normal. No promo para esta gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que ella tuvo el derecho de primero llamar a los racistas, a los policías? Dos, que ¿ustedes piensan que verdaderamente hubo un party durísimo en el cuarto de ella y que ella se hizo la loca? Ok, mira, te voy a decir el flow. Con el videito que vimos no vimos mucha información. Okay. No vimos policía diciendo nada, no vimos party ni nada. Okay. Si fue que los tigres estaban fumando tranquilo y su vaina, y la gente dijeron, oye, ese olor como que no conmigo. First of all, yo creo que si no le dieron la advertencia primero, dijeron, oye, Cardi B, bájale. Dile a tus goons, ¿dónde está fumando hierba? Que si no, afuera. ¿Dónde? Sí, pero me acá es un hotel que tú estás, you're supposed to be smoking anyway. No, I know, but... Man, I don't smoke, man. I wouldn't be doing it. I mean, I don't smoke either, but people do that. Like, ¿tú crees que Wiz Khalifa no va a fumar porque está en un hotel? ¿Tú crees que Snoop Dogg no va a fumar porque está en un hotel? Bájale algo, tú sabes que eso no... Eso va. Normal. Pero como te estoy diciendo, ellos le habían dicho, oye, bájale algo a la fumadera. Pero, si era una fiesta, le dijeron, oye, baja la música, que da la música igual, que baja la música, que da la música igual, votan esa gente, ya. So, subieron una cierta cantidad de advertencias, está bueno. Sí, que la voten, ya. That's que la voten. That's probably what it was. Yes, okay. Si hay par de advertencias, votenla, porque ya te dijimos, ya te hablamos, mi hermano. Te hablamos normal, oye, vale algo, para que no te... Mierda. Más si estás con Dominicano y Moreno, nosotros no hacemos caso, so, that's probably what it was. Ok, Jay, dime tú. Manega, oye, Yo no tengo mucho que decir. Si la votaban por razones lógicas y es por... For the real shit, manega, listen, if they advise you 100 times the same shit, manega, I don't care if you're a celebrity, if you're a nobody, manega, listen, you can be a billionaire. Buy the hotel, manega, but listen. No lo van a votar billionaire. Manega, but listen, if you don't own the place and it's not your property and you advise something and they constantly keep reminding you of it, you're being, inconsiderate of the situation, my nigga, they got a job. Ayer la despertaron. Okay, so ella está durmiendo. Ella está leche. Okay, so. Porque yo digo leche porque yo no estaba ahí, ¿tú me entiendes? No, si ella está durmiendo, esto es lo que ella tiene que hacer. Lo único que está ahí es decirle, mira, tú, te puedes para su casa. ¿Por qué? You're compromising me. Yo te estoy dando tu flow para que tú estés bacano. Y que uy, yo soy la jefa. No te olvides que yo soy la de la moña. Yo. Y entonces ahí viene el problema de, oh, now you're making money, now you change. No, now you change shit. No, pero es verdad, es el flow ahora. No, pero you was with me, nigga. And you fucked up. You fucked up. Pero que tú sabes que yo fumo. Pero yo sé que tú fumas. Pero ya te dijeron que suelte su hermano cuando estamos en el hotel. Porque por mi madre, ¿qué ha pasado en otro hotel? Entonces el otro hotel dijo, oye, Cardi B va para allá, está ahí está el baño. Porque tú sabes que los hoteles se tiran. Claro. Como todas las otras vainas que bregan con esa gente, con cuarto. Entonces, oye, bájale algo a la fumadera, que la gente no está en eso, no todo el mundo fuma, mi hermano, bájale algo. Si no fuma, sal para afuera. Ok. Ve. ¿No entendiste? Primer flight para Nueva York, nos vemos ahorita. ¿Me entiendes? Es más, si estamos en una guaguita. ¿Cómo está la guaguita? Una guaguita. Y no te la voy a pagar. Págalo tú, Luis. Yo no lo voy a pagar. Págalo tú, mamá huevo. Normal. Si yo fuera artista. Y estamos nosotros toditos. Y Jason Fox se apuesta. Jason, bájale algo a eso. Que ya no me dijeron, me echan un bote ya. Y Jason Fox porque Jason, la vaina. Y Jason, oye, tu mamá te está esperando en tu casa. Es normal, porque you fucking up. Like I'm giving you,
I'm bringing you with me so we could experience this together because you're my boy, nigga. You know what I mean? You with me from cuando yo no tenía ni un... Mi, the gutters of Bronx. Mi dinero para darme el wax. Para darte el wax. Mi dinero para el wax. Hablando cariñito, no me puedo dar el wax porque no es cuarto. Ahora es cuarto, yo me puedo un wax hasta en las cejas. ¿Entiendes? Y ahora tú quieres hacer tu vagabundería todavía, loco, cambia. Yo quiero que tú cambies conmigo. No es que yo cambie ahora porque es un cuarto. No, cambia conmigo. ¿Me entiendes? Entonces tú, pero como dijo Jayce, tú no crees que después vino Flo y que, oh, now because you make money. Lo, y le digo que sí, cambié, porque ese es el problema. Hay que superarse, mamá huevo. No se puede quedar en el, ahora, en ese, el gutter. Y ese es el problema de la gente, marico. Listen, it's not that money changes you. It's that people think that the perception of, okay, you got money, you feel you're better than me. No, it's not that. It's that money brought me to the attention that, shit, things have to change. Certain things I cannot do anymore. And if I can't do this because I want to get to this place, you ain't stopping me from getting there. Te va a quedar. Es como te lo voy a poner claro. Tú estás trabajando con la media ahora, ¿no es verdad? Ok. Y tú quieres subir. Ok. A ti te dicen, oye, deja esto y esto y esto. Porque te vamos a dar tu chance. ¿Qué tú haces? Deja eso y eso y esto. ¿El dinero te cambió entonces? No, no es así. No, tú quieres superarte. Lo que me cambió fue la superación. Ok. Yo quiero llegar a, yo quiero llegar a un nivel donde nadie ha llegado. Llegalo, Flo, llegalo, Flo. Vamos, yo sabía que yo fui a la escuela para mi filmmaking y mi vaina. Ajá. Yo hago una maldita película de Hollywood. Fu, 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 fu. El dinero. La paca. La paca. Te digo, Jorgito, Jason, Osmi. Oye, nos fuimos pa LA todito. Nos vamos todos. Olvídense de T-Mobile, olvídate de los carritos, olvídate de la mera. Vámonos. Nos fuimos. Nos fuimos. Que nosotros vamos a averiguar para allá. Tú vas a poner hasta luces en mi película, pero tú vas a estar ahí. Tú te vas a ganar tu cheque. Y la pregunta es la siguiente. ¿A cuál es el vuelo? Espérate. Jorgito se pone y dice que no, que yo estoy en Hollywood, que guata que me viene. Y tenemos que estar en el shoot. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y Jorgito viene y me dice a mí, loco, me quedé dormido a las 8. A tu edad. Está bien, coge para acá. Te vamos a despertar. Arranca, no, arranca. Llega a las 10. No man left behind. Loco, pero mis luces no están puestas. Y eso era las 6 y tenían que comenzar, van 4 horas ya. Yeah. El vuelo tú te vas a comprar porque te vaya para la. Y que en Estados Unidos compré el vuelo para que no vaya. No, cuando tú llegaste, yo lo pillé. Ya está por money, que es reserve. Oye, la estoy esperando. A ver, tú vives allá en New Jersey, el norte. No me quedo o mañana te va. Mañana te va. Es el mismo día. No, yo no voy a dar oportunidad. No vas a dar tanto cuarto. Mañana te va. Mañana. Date el último día aquí, que mañana te va. O si no te vas, te voy a vivir solo. And don't miss your flight. Y don't miss your flight porque te quedaste. That you woke up late for this, but don't miss your flight, man. You gone. Así mismo. It's cause I'm the leader, right? Cardi B's the leader. I'm trying to push forward the whole crew. Like it's me, and we've been trying to push forward the whole crew. Y tú me estás jalando para atrás. No me jales para atrás, mi amor. Déjame jalarte yo para adelante. Lo mismo le pasó a Chris Brown. Se estaba juntando con dos o tres tigres raros. Después que le pasó la vaina con Rihanna, después de eso, que salió de la cárcel y todo. Ya. Estaba juntando con todos los tigres raros. Y vino, metió una tipa a su casa. No, que Chris Brown me sacó una pistola. Oh, sí, la tipa de la vaina. ¿Eh? Sí. Pero Chris Brown nunca hizo esa vaina. No pasó, eso no pasó. Pero ¿quién lo puso en ese problema? El tipo que los amigos. Antes de eso, se le había robado dinero de su casa. ¿Quién es la que están ahí? Los amigos. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué hizo Chris Brown? No me jode ninguno. Se fue esto. Vamos a ponerle. ¿Todito? Ya. Vamos, yo tengo una hija, no me metan en el lío. Todito se compra su casa. Yo sé que yo. Cuando yo le entré a trompa a Rihanna, es mí. That was on me. Yo lo hice ese. Ese flow fui yo. Ella solo. Ese flow fui yo. Pero que tú me dañas mi vida. Mentira. Tú te puedes ir para tu casa. Ahora, me no entiendo lo que está diciendo. Y es verdad, la realidad y la cosa que estamos viviendo. My nigga, sometimes the people that you think all your friends are the ones that are holding you back. Flow. Habemos unos cuantos que te digamos, yo, my nigga, do it. You know what? I got your back. If shit goes down, my nigga, I'll go down with you. Hay niggas. Y la realidad de la vida, my nigga, they wanna push you. When they see that something doesn't go wrong, my nigga, son los primeros que hacen así. Y cogen pita. Oh, pero no. Déjame saber cuando tú llegues, pero yo llegué contigo. Exactamente. Que if it goes wrong, y no se te va, está bien, te fuiste.
I'm pick myself up, y, porque ya la gente me conoce. Mm. Lo que son malos son que, oh, tú eres famoso, listo, tú te la mega, tú te di en tu show, bacano. Ra. Yo soy el hermano de negros, de sangre, esto es real, por si acaso. Y a negro le pasó una vaina que negro está en un DUI, que sí, ok. Mm-hmm. ¿Verdad? Ya. Y la mega no sabe. Yo estoy contigo en el carro. Y yo puedo decirle, yo puedo decirle al policía, antes del policía entrar, cámbiate, porque me den el baño a mí. ¿Verdad? Que me den mi flow a mí. That's real. Y tú estás bien. Ajá. Y yo no haga eso. Y digo, no, jodito, coge tu DUI tú, mamá. Tú. Entonces, si no te jodes tú, que tú eres el que está en la mega, ajá, nos jodimos todos. Se jodió el cuarentero. Yo me voy preso yo y aguanto mi vaina, que me suspenda mi vaina. ¡Mi pan! Jodito. Acuerda. Exacto. Pues yo me cogí eso. Yo te aguanto el fuetazo. Estamos ahí. ¿Me entiendes? Eso es lo que estoy diciendo. Hay gente que te dice, no, te lo jodes tú. Me dice el policía, oye, yo le dije que estaba bebiendo. Por eso. Hay gente así, que son chivatos también. Tú estás fumando, jodito, estás fumando. Hay cuarto ya, nosotros estamos tranquilos. Dame un pipitazo. ¡Bum! No tanto así. Una hierbita normal. Y viene Jay y te graba y te pone en Instagram. Dime, Jay. Dime, mamá. Vale, dime. La imagen, mamá. La imagen, loco. También te hacen un blackmail. Ajá. Te ven rapando con una loca que no es la esposa tuya. ¡Uh! ¡Ey! Tengo el video, negro, ¿oíste? Tú eres de la mega, tú no puedes estar. Tú no puedes tener esa. No puedes tener esa. Como le hicieron a Kevin Hart. Yeah. La misma tipa que él te... Yeah, le estaba dando. Y que vas a leer, espérate, ¿tú crees que tú me haces eso? ¿Cuánto que tú quieres? La mujer dijo 40 millones. ¡40! Espérate. Mi amor. Le di a una y me está pidiendo 40. Me está pidiendo 40. Diablo. Yo no. Hasta yo, perdón, te estaba dejando cuenta. You know what I mean? It's this situation that you don't want to be in. Y yo soy Cardi B, lo voto a todo. A todo. ¿Quién fue? ¿Nadie quiere hablar? Se van todo. Un mensaje para los malos coristas, señores. Ya eso de estar chivateando a la gente, que I'm gonna get famous better than you or some higher than you, eso no está. My nigga, never not nobody's hustle, because everybody does something for a reason. Atención a los malos coristas. Si hay alguien que te está empujando a ti para adelante, en lo que sea, que ellos sean la cabeza, que por ello que tú te conocen a ti. Tú nunca le tumbes a esa gente. Nunca tumbes a esa gente, loco. Nunca. Aunque esa gente esté en el piso. Si esta gente está en el piso y tú subiste solo. Ahora tú eres el que está delante. Llévate a ese. Ven. Ven, que tú vengas conmigo. Tú fuiste que me tumbiste aquí. That's true. Ven. Y ya. Se acabó la vaina. Ya, hermano, no voló la vaina de esa vaina. Ya. Oye, Carmi, ya te lo oíste, Carmi. Tú dices todo. Te lo mandamos a decir, oye. El tipo que fu con el barrio, fu con la hierbadera. Suéltalo en banda. Bótese con la ñata.